Hola Juli, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Bien. Llegamos en pleno entrenamiento de un gimnasta profesional. ¿Nos contás cómo es esto? ¿Cómo es tu carrera? ¿Desde hace cuánto tiempo? Sí, justo llegaron, estaba terminando el entrenamiento, justo hoy un día bastante duro encima. Bueno, yo empecé gimnasia a los 5 años, así que ya son 16 años que llevo entrenando. Prácticamente desde los 7 que hago alto rendimiento, porque ya la carga de entrenamiento eran todos los días, 2 o 3 horas de entrenamiento. Así que es un deporte que se empieza generalmente desde muy chico. ¿Y qué te atrajo a entrar en el mundo de la gimnasia deportiva y obviamente de este lado más profesional? Y creo que fue un poco natural en realidad. Siempre fui en mi casa a estar haciendo medialunas verticales por todos lados. Capaz veía algo en la tele y lo quería copiar. Y bueno, ahí fue donde mi mamá dijo, bueno, vamos a llevarlo a un lugar para que no se nos mate en la casa. Y arranqué en un club de barrio, de forma obviamente recreativa, jugando un poco. Y me empezó a gustar, me empezó a enganchar cada vez más. Y a los 7 ya fue cuando ya entré al CENAR, digamos, y empecé a entrenar con Fede. Y empecé a ver también al resto de los chicos que ya competían de manera ya más internacional, en torneos importantes, representaban al país. Y creo que eso también fue lo que me atrajo a decir, bueno, yo quiero también llegar a eso. Y hoy en día, ¿cómo es tu rutina? La verdad que te vimos entrenando, parece recontra complicada, pero capaz que decís, no, no lo es, ya estoy acostumbrado. ¿Cómo es el día a día? Y es medio complicado, pero bueno, uno ya también se acostumbra después de tantos años y es parte también de la rutina. Me levanto bastante temprano, 7, 7 y media de la mañana, desayuno, vengo al primer turno de entrenamiento, que generalmente es de 9 a 12, 12 y cuarto. Vuelvo a comer, descanso un poco acá en el gimnasio y de vuelta a las 2 arrancamos hasta las 4, 4 y media, 5, depende del trabajo. Obviamente depende también la época del año, hay veces que tenemos más carga de entrenamiento con más horas, hay veces que menos, tenemos más doble turnos, menos doble turnos, pero en general entrenamos siempre de lunes a sábados y por lo menos 2 o 3 días doble turno. Y después, bueno, vuelvo a casa, también tengo que estudiar porque estoy haciendo la facultad, entonces me organizo también para hacer eso. Y bueno, en general, más o menos así es mi rutina de siempre. Sin entrar mucho en lo específico, te vi en diferentes estaciones. No sé cuál es la más difícil, no sé cuál es quizás para vos la que más te gusta. ¿Cómo es un poco este mundo de este gimnasio en particular? Bueno, la gimnasia masculina consta de 6 aparatos, que son el suelo, los arzones, las anillas, el salto, la pared y la barra. ¿Cuál te gusta más o cuál es más difícil? Depende un poco también del gimnasta y de lo que cada uno obviamente tenga más habilidad, si tiene más fuerza, si le cuesta menos la parte técnica, si es más rápido, más potente. Eso va variando mucho, si bien en general uno entrena todo, después obviamente se puede especializar en uno solo si es lo que más le conviene para su carrera. Yo por ahora estoy obviamente entrenando y compitiendo en todos, pero sí tengo algunos en los que me destaco más, como son la barra o las paralelas, el suelo, y otros que me cuestan mucho más, como las anillas, que quizás no es mi fuerte. Quizás lo que a vos te gusta más es también lo que te cuesta o en lo que te es más fácil. Y creo que va un poco de la mano, lo que a uno le es más fácil, también es lo que más le gusta y lo que mejor le va a salir, ¿no? Quizás las anillas las tenés ahí, pero no claro. Es tu fuerte, pero tampoco es tu objetivo. A Exacto, eso voy. Claro. Sí, uno no las deja de entrenar nunca porque forman parte del All Around, que es la sumatoria de todos los aparatos, pero obviamente es un aparato que me cuesta quizás más al nivel físico. Justo las anillas son un aparato en donde uno tiene que tener fuerza y quizás un estereotipo de cuerpo medio específico, quizás más bajito, más como palancas más cortas. Si bien no soy alto, para la gimnasia un poco sí. Ajá. Entonces quizás es por eso también que me cuesta más. Y obviamente va de la mano con eso. Uno disfruta más hacer el aparato que obviamente le sale mejor y que más fácil le sale. En la gimnasia no solo entrenamos en los aparatos, sino que tenemos muchísima preparación física, ya sea en pesas o preparación física específica del aparato. Pero creo que la mitad del entrenamiento también es preparación física y es la base más importante para que después uno pueda también progresar en los aparatos. ¿Cómo crees que está hoy este tipo de deporte a nivel nacional? ¿Qué le falta o qué virtudes tiene dentro de este ámbito en el que vos ya estás manejándote?
Creo que en los últimos años la gimnasia ha crecido muchísimo a nivel nacional, tanto sea en nivel como también en cantidad de gente haciéndolo. Yo me acuerdo cuando empecé que le nombraba a alguien que hacía gimnasia y no tenía ni idea. Y ahora son cada vez más los chicos y las chicas que se suman a hacerlo. Yo siempre invito a la gente a probar gimnasia porque si bien uno no lo tiene que hacer sí o sí para competir y en alto rendimiento, como un juego, como un hobby, es algo muy divertido porque tenés un montón de cosas para hacer, hay miles de ejercicios para practicar y es como muy divertido, muy entretenido. Y aparte también te forma obviamente las características que tiene el deporte de alto rendimiento, que son la constancia, la perseverancia, el plantearte objetivos y tener como un camino a seguir. Entonces eso para mí es súper importante y creo que es lo más lindo y lo que siempre más destaco del deporte. ¿Y cuál es tu objetivo de ahora en adelante? ¿Quizás a largo o a corto plazo? Bueno, a largo plazo siempre obviamente sueño con llegar a un Juego Olímpico. Ahora en Tokio me quedé bastante cerca, pero bueno, no alcanzó, así que me quedé con más ganas todavía y es para lo que estoy trabajando a nivel futuro. Y bueno, este año tenemos Panamericano, tenemos Juegos del Sur, que en los últimos también logré conseguir una medalla, así que voy de vuelta por eso. Así que eso más o menos son los objetivos a corto y largo plazo. Cuando pensás en un Juego Olímpico, ¿qué te imaginás? Básicamente es un sueño. Llegar ahí creo que es para todo lo que vengo trabajando desde que empecé a los 5 o 6 años gimnasia hasta el día de hoy, es para lo que trabajo día a día y para lo que me esfuerzo y doy todo por este deporte. Entonces, la verdad que sería para mí una felicidad inmensa y es un sueño y es el objetivo que tengo desde siempre. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Presta atención, ahí vienen, llegan las noticias de Tigre en 3 minutos. Realmente un día especial, un día en donde se festeja el deporte más importante que tiene el municipio de Tigre. Tigre es la cuna nacional del remo argentino y por eso agasajamos a los clubes de remo, a la CRIT, a FACER, que son las instituciones madres de este deporte, junto a todos los clubes. Realmente también agasajamos a todos aquellos que tuvieron premiación en el Sudamericano de Remo que se celebró hace muy poco tiempo y reconociendo siempre la tarea que realizan los clubes, nuestra Escuela Municipal de Remo como un semillero que permite que después esos jóvenes que reman puedan ir a los clubes. Realmente un trabajo que se realiza en conjunto con todos los clubes de remo. El reconocimiento de un entrenamiento que en general la gente no conoce, que es muy sacrificado, en algunos casos doble turno, es un día importantísimo y agradecemos al municipio por poder valorar acciones de todo tipo, en este caso deportivas. Es innegable la simbiosis que hay entre el remo y Tigre, Tigre y el remo, es identitario de Tigre. Uno cuando a cualquiera que no es del remo le dice la palabra Tigre, Delta, Isla y el remo, ¿no? Así que es un símbolo, es súper importante para el deporte el acompañamiento político. La verdad que es muy importante para el remo este apoyo, ¿no? Es en donde nacen todos, se le llama la cuna de los remeros y la Escuela Municipal de Remo se encargó de darle un pie a todos los chicos y después pasar a los clubes. Es ahí mismo de donde yo salí. Se trata de la muestra de Magda Frank, una escultora que sufrió, digamos, lo que significó el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y que pudo transformar ese dolor, ese sufrimiento en esta obra escultórica que van a poder venir a visitar todos los vecinos de Tigre. Agradecer también a COAG, a la DAIA que participaron e integramos en conjunto esta muestra, que de alguna manera, bueno, es un símbolo de respeto, de tolerancia, de todos los valores que queremos transmitir acá en Tigre, en nuestra comunidad,
junto a Daya y a Coa. No solo muestras desde el punto de vista de lo que significan como obras de arte, sino también por lo simbólico, lo que expresan, la historia detrás de estas obras de arte encarnadas en Magda Frank. Creo que es importante, digamos, no solamente la obra en sí, sino todo el contexto que gira alrededor de esta obra. Estamos contentos porque esto forma parte de nuestra acción con el municipio de Tigre y con ACOA. Y con el municipio de Tigre hemos firmado en una tierra libre de discriminación, en una tierra donde la tolerancia es ley. Esta muestra acredita que la humanidad ha pasado por situaciones de terror y que tenemos que enseñar que estas cosas no pueden volver a suceder. Así que, habiendo estado con el intendente Julio Zamora, el municipio en Tigre, para la DAIA forma parte de su misión. Así que estamos muy contentos de seguir trabajando con el municipio, básicamente. Al museo le da un prestigio notable porque es una muestra de nivel internacional. Esto podría estar en cualquier museo del mundo. Es una muestra de una categoría suprema, superlativa, y que esté acá en Tigre es un lujo para todos los tigrenses y para toda la gente que se acerque. Y después de estas atrapantes historias deportivas, nos despedimos, pero antes les dejamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Te Somos Tigre. Además, en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre. Y pueden revivir todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Y a vos te decimos desde el Museo de la Reconquista que el próximo martes a las 20:30 horas te volvemos a esperar acá en la pantalla de los canales Somos de Flow para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Chau. Ella supo ser remera olímpica y hoy le es la... ¿Y con quién estuvimos hablando? Fue con Julián... Jato. Cueto. Cueto. Hola, hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo. Uf. Pero antes, deben recordar nuestras redes sociales. Mosquito. Momento de tensión. Momento de persecución. Momento... Se está matando de la risa. No puede ser. No puedo grabar así yo. Soy una personalidad. Para que no pueda desconectar, no puedo más.